Sergio Marín, miembro de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes, dio a conocer que desde el 2007 el gobierno ha venido limitando su labor a los periodistas, pero que en el 2018 se han recrudecido, incluyendo con el cierre de algunos medios. Tome en cuenta que tenemos un muerto, tenemos medios cerrados, todo el sistema de noticias de Confidencial esta semana, ¿verdad? De Carlos Fernando Chamorro está completamente cerrado, 100% noticias. El programa de opinión de Canal 12 del doctor Danilo Lacayo también fue cerrado. Es decir, aquí hay una especie de autocensura, cada quien, ¿verdad?, publica de acuerdo a su propio riesgo. Lo que pasa es que el periodismo independiente ha decidido resistir la represión. Y entonces pagamos costos. ¿Cuáles? La escasez económica que tenemos en nuestras familias, producto de que no hay publicidad y producto del chantaje, ¿verdad?, y de la amenaza constante que las autoridades hacen en contra del periodismo independiente. Por otro lado, solamente el reporte. Mira, hoy, para no ir muy lejos, hoy en Matagalpa, hace unas pocas horas, a vista y paciencia de algunos efectivos policiales uniformados, un hombre de civil llegó, le arrebató el teléfono celular a una de nuestras colegas y se lo tiró contra el pavimento y se lo quebró. Está plenamente identificado ya a través de las redes sociales, pero sabemos que no hay autoridad. Es decir, la autoridad acá que debería de velar por los intereses ciudadanos, el respeto a nuestros goces de nuestros derechos, es sencillamente la autoridad que apaña, ¿verdad?, y cómplice de los delincuentes que andan de civil haciendo estos desmanes. Eso sucedió hoy. Pero a lo largo de octubre, noviembre, han recrudecido. Marín agrega que la situación de los periodistas en los departamentos es dramático. En Somoto tenemos información que el cableado para uno de los canales allá de cable, de la noche a la mañana se quemó. Y entonces hay que reponer casi 200 metros de cable para poder continuar con la señal. Eso mismo sucedió en canales privados de Estelí. Es decir, que es un modus operandi que es una práctica cotidiana que ellos utilizan para sacarte del aire. De tal manera que el asedio continúa en todas las ciudades del país, pero también es cierto que el periodismo continúa en resistencia y va a continuar en resistencia. Noticias 12, Darlene Téllez.